Miren lo que acaba de llegar a este baúl de reseñas, el Huawei P40 Pro Plus. En estos momentos sostenemos en nuestras manos lo mejor de lo mejor, la crema y la nata de Huawei. ¿Qué tal está el buque insignia de la firma tecnológica china? Quédate con nosotros para averiguarlo. Por dentro es casi idéntico al P40 Pro, con la diferencia de que su cámara es todavía más poderosa. Huawei promete que sus sensores, entre ellos los firmados por la fotográfica alemana Leica, tienen el zoom más potente o al menos el más eficiente del mercado. Ahora, ¿por qué decimos esto? El Galaxy S20 Ultra 5G de Samsung también tiene un zoom de la misma potencia, solo que sus fotos no se ven tan bien como las de este. Entre los puntos más relevantes a considerar de este teléfono destacan pantalla OLED de 5.58 pulgadas y tasa de refresco de 90 Hz, resolución de 2640 x 1200 píxeles, procesador Kirin 990 5G de 8 núcleos, el más poderoso de Huawei hecho para un smartphone, RAM de 8 GB, batería de 4200 mAh, sistema operativo Android 10 bajo una máscara MIUI 10.1, carga rápida alámbrica e inalámbrica de 40 vatios, carga inversa de 27 vatios, conectividad 5G, Wi-Fi 6, o sea de 2.4 y 5. GHz, Bluetooth 5.0, seguridad con lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial 3D, patrón, PIN y contraseña. Al frente tiene protección de cristal reforzado con marco y panel trasero de cerámica. Este teléfono trae resistencia a agua y polvo IP68 y pesa 226 gramos aproximadamente. Por arriba vemos un micrófono y un infrarrojo que incluso permite usar al teléfono como control universal. Por debajo, un puerto USB-C, la charola para tarjeta SIM y micro SD y la parrilla de bocinas. Al flanco derecho vemos el control de volumen y botón de encendido y apagado de pantalla. Debajo del display, este teléfono trae sensor de huellas y por el frente su cámara dual de 32 megapíxeles capaz de grabar video en 4K que viene con tecnología de reconocimiento facial que, para ser sinceros, funciona mejor que nunca. Al frente, la calidad de las selfies corre a cargo también de un sensor de profundidad que ayuda a mejorar el efecto de desenfoque en nuestros autorretratos. Obvio, juegos, multitareas, compatibilidad con apps dentro de la App Gallery y los servicios de Google y las aplicaciones de la tienda Play Store están más que cubiertos por la potencia de las entrañas de este aparato. Pero lo que realmente sorprende, pero sorprende en serio, es su panel trasero de lentes firmados por Leica. Por detrás, en el módulo de sensores vienen 5. Uno de 50 megapíxeles, otro gran angular de 40 megapíxeles, otro terciario con teleobjetivo de 12 megapíxeles y zoom óptico de 10 aumentos. También hay un sensor teleobjetivo con zoom óptico de 3 aumentos y por último un sensor Time of Flight 3D para mejorar la profundidad en las fotos. Todo esto da como resultado fotos con estabilización óptica de imagen y video con HDR en 4K a 30 o 60 cuadros por segundo estabilizado por software. El Huawei P40 Pro Plus trae foto asistida por inteligencia artificial, modo noche, retrato, apertura variable y el casi obligado modo profesional que te permite cambiar ISO, apertura, velocidad, balance de blancos y capturar fotos en formato RAW, entre otras cosas. También está disponible un capturador de documentos, visión de dos vistas para tomar video con los sensores traseros, lente de realidad aumentada, cámara rápida, lenta y hasta un modo subacuático para tomar fotos, pues sí, debajo del agua. En foto la lente puede capturar imágenes con su zoom de hasta 100 aumentos, mientras que en video el zoom digital llega hasta los 30. ¿Y qué crees? El modo noche también trabaja hasta con 100 aumentos, por lo que las fotos de la luna también pueden salir así. Este terminal también cuenta con lente de realidad aumentada y cámara lenta y super lenta que permite crear videos de 7680 cuadros por segundo en una resolución HD. Si le bajas la velocidad, podrías llegar a grabar cámaras lentas a Full HD. Sin importar lo que captures, mientras tengas una computadora o tableta Huawei, puedes pasarlo rápidamente con la modalidad Huawei Share, que permite compartir todo tipo de archivos con la modalidad drag and drop o clonando la pantalla de tu celular en tu computadora para pasar lo que necesites de un dispositivo a otro.
Ya lo hemos dicho, pero este teléfono sigue siendo Android, solo que no tiene acceso directo a los servicios de Google. Sin embargo, sí puede hacer uso de los Huawei Mobile Services o HMS, plataforma a través de la cual podrás acceder a todas las herramientas que necesitas para trabajar o entretenerte. En fin, vale la pena invertir un poco más por el P40 Pro Plus si ya tienes el P40 Pro. Pues depende, porque este trae el mejor sistema de cámaras disponible en el mercado. En lo demás, ambos terminales son exactamente lo mismo, solo que el Pro Plus trae más sensores que permiten tomar fotos y video todavía mejores. La transición entre focales al grabar haciendo zoom ha mejorado bastante, y si algo agradezco es que la estabilización electrónica de imagen en video ha mejorado muchísimo, tanto con el panel trasero como con los sensores delanteros. Las fotos de la luna son polémicas, porque es cierto que se usan triquiñuelas digitales para mejorar la foto, pero la verdad es que Huawei ya encontró la medida perfecta entre la foto real y el mejoramiento por inteligencia artificial para dejarnos con una imagen decente y de aspecto mucho más orgánico. Recuerda que el P40 Pro Plus tiene un zoom óptico de 10 aumentos, uno híbrido de 20, y a partir de ahí todo hasta los 100 aumentos es digital, por lo que mucho de lo que veas en esta foto será en parte cosa de software. ¿Esto es malo? Pues no, porque a la fecha no hay un celular capaz de tomar fotos como esta. Ahora, el Kirin 990 que trae este teléfono es un gran procesador de 7 nanómetros y todo, pero aún así, según el benchmark de AnTuTu, queda por debajo de su competencia directa, el Qualcomm Snapdragon 865. Sin embargo, ya en el uso, la verdad es que el Huawei P40 Pro Plus trabajó excelente, sin lag, problemas de sobrecalentamiento o crasheos espontáneos. En México, este terminal se vende en unos 30 mil pesos. ¿Te lo comprarías? No olvides decirnos lo que piensas, compartir este video entre tus amiguitos y darle like si te gustó y si se te hizo útil. Yo soy Guillermo Todd y esta fue otra de mis reseñas para Código Spaghetti. Nos vemos a la próxima.